La vida es como un río. Podemos elegir navegar contracorriente o en favor de ella. Es estrictamente lo que implica aprender el ritmo, la naturaleza y todo lo que hay en ella, los animales que observamos en cada momento de nuestra vida, todo lo que vemos en la naturaleza, el ciclo de la vida, el ciclo de la agricultura, todo está diseñado con base en un ritmo. Sin embargo, la mayor parte de nosotros vivimos vidas que no corresponden en ningún momento a nuestro llamado natural. Hemos cargado nuestra existencia con una serie de rutinas y actividades que lo único que hacen es agregar estrés a todo lo que ya de por sí a veces es difícil. ¿Cómo hacemos para aprender a descubrir este ritmo? ¿Cómo intencionalmente volvemos a seguir el curso natural y dejamos de luchar a nuestra manera? Cada uno de nosotros puede intencionalmente encontrar ritmo en su vida. La forma en que lo hacemos es mediante una disciplina que es tan vieja como la humanidad y que es uno de los 10 mandamientos. Curiosamente, es el mandamiento más violentado, más violado por cada una de las personas que se llaman seguidores de Cristo. Me refiero al Shabbat. No el Shabbat en el sentido folclórico, judaico, en el sentido religioso que tanto criticó Jesús, sino más bien aquel donde él mismo señaló que el Shabbat no existía para Dios, sino que el Shabbat existía para el hombre. Shabbat literalmente significa hacer una pausa. Nosotros podemos hacer una pausa, pero inmediatamente somos invadidos en nuestro pensamiento. Hemos creado esas superautopistas a nivel neuronal, las cuales conducen automáticamente a repetir una y otra vez el mismo hábito. Cuando estamos en silencio, por ejemplo, inmediatamente tratamos de llenar eso con algo. No soportamos el vacío. Usted lo ve cuando va a la playa. Usted dice, voy a ir a descansar a la playa, o voy a ir a este magnífico río. Aquí, ubicado en una de las reservas silvestres más importantes de Costa Rica, en Caño Negro. Y normalmente, ¿qué es lo que usted escucha? Una persona que pone un enorme aparato de sonido en medio de un lugar que podría ser paradisiaco y relajante en otras circunstancias. Shabbat significa detenerse, hacer una pausa, dejar de hacer. Y eso es lo más difícil para nosotros. Requiere, por un lado, entender que no estamos definidos por lo que hacemos, sino por lo que somos en primer lugar como creación de Dios. El Shabbat es un tiempo intencional que apartamos cualquier día de la semana. No tiene que ser un sábado, un domingo, un lunes, sino un día de la semana en que decididamente tomamos el camino de decir, Señor, yo necesito reabastecerme. Fuimos diseñados para trabajar 6 días y descansar un día. Yo te invito, Dios mío, a que puedas entrar a mi corazón y me muestres esta nueva ruta. El Shabbat requiere empezar con intencionalidad y requiere, sobre todo, que usted vuelva al ritmo con el que Dios le diseñó. Le habla Juan Carlos Flores, de la Fundación Líder Innova, aquí en San Carlos, en Caño Negro.